¡Ey! ¡Ey! Muy buenas criaturitas del señor. Aquí Vegeta. Si te... ¿Verdad que te engañé? Ah, no, pero eso no era. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? Acá estamos de nuevo en un episodio más del tan hermoso y querido Skyblock. ¡Dios! Déjenme decir una cosa importante primero que nada. ¿Te gusta el pepino? Yo sé que me tardé mucho en subir este capítulo. Lo sé y pido disculpas. Pero todo tiene un porqué. Primero que nada, bueno, lo pueden ver ahí. Vamos a estar haciendo una granja de guardianes y como saben, eso va a llevar mucho tiempo. Yo te creo, pero mi metralleta no. Pero también les quiero contar que este video, el video de la granja de guardianes, ya lo tengo grabado. Ya lo tengo grabado para subirlo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo quiero subir? Simple. La verdad, me parecería una falta de respeto subirles un video tan malo. Tan malo. O sea, me pareció muy malo. Disculpen, pero he de confesar que me pareció muy mal video. La verdad, las cosas como son. Así que, ¿qué vamos a estar haciendo en este capitulito? Como dije bien, vamos a hacer la granja de guardianes por completo. En el capítulo que les iba a dejar no estaba completa la granja. Nos quedaba vaciar mucho, nos quedaba decorarla. La estaba por decorar de una forma innecesariamente innecesaria. La verdad que feo, feo capítulo, feo, muy feo capítulo. No me gustó, no me gustó para nada. Así que bueno, vamos a ver si este sale mucho mejor, que va a salir mucho mejor, se los aseguro. Me tientas, me tientas. Bien, para ir empezando, ¿qué mejor forma que no se me haya ocurrido otra? Con grava, ya que la podemos comerciar con los piglis, vamos a usar grava. Fue mucho tiempo el que me costó entre estar farmeando oro, entre estar comerciando y estar yendo y viniendo para buscar más grava porque me quedaba sin. Pero bueno, todo tiene una solución. ¿Y qué mejor solución encontré que duplicando la antigüita? Y acá tengo un dilema, un dilemita existencial, que tengo que arreglar con ustedes. Yo procedí a duplicar ítems. ¿Cómo los dupliqué? Fácil, en el Nether. De esta forma, con un par de vallas en el bajo el portal del End, estoy tirando grava y cuando yo vaya para el End, la grava se va a multiplicar. Lo mismo hice con arena. Les quiero preguntar, díganme ustedes en los comentarios, ¿puedo multiplicar la grava para conseguir materiales de esa forma? Porque vamos a estar ocupando concreto. Concreto blanco específicamente. Ya van a ver cómo es la granja. Es tremenda la granja. Por acá tengo un shulker completo preparado con grava. Y creo que tengo un poco más en la granja de guardianes. Así que vamos a vaciar eso, que nos queda la mitad. Podemos decir que nos queda la mitad. Nos estamos acercando a la zona de la granja que anda por acá. Van a ver que yo estuve poniendo más grava de lo último que llegamos. Ya sacamos que las paredes que estaban a los costados. Bueno, ahora va a haber muchos guardianes. No tantos, no tantos. La verdad, hay poquitos. Pasa que se están criando acá en esta granja y están cayendo ahí abajo. Les dije que no teníamos un sistema de almacenamiento, pero ya lo vamos a hacer. Todo este agua que están viendo acá, hay que sacarla toda. Bueno, mayor parte de esto lo estuvimos haciendo en stream. Y sí, esta es la granja. Pueden ver que es un... ¡Ey! Quédate quieto. ¡Oblígame, perro! Pueden ver que es un cubo Rubik's. Tenía planes de que sea un cubo Rubik's literal, con colores como el cubo Rubik's, pero va a ser blanco. Esto va a ser blanco. Lo único que tengo que sacar todas estas paredes que están viendo para cambiarlas por concreto blanco. Así que vamos a tener trabajito, trabajito. Como también sacar todo este templo, lo mismo que sacar el agua. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Me puse un beacon porque necesitaba para sacar cositas de acá afuera. Pueden ver que acá tengo el concreto de colores. Lamentablemente, estos de colores están perdidos. El concreto blanco este no. Me va a servir de 10. Así que me viene joya. Y bueno, sin más preámbulo, vamos derechito a vaciar esta granja. Les dejo una cámara rápida de cómo vamos llenando toda esta zona de grava. Todo lo que podamos. ¿Qué pasó ahí?
¿What? Se están bugueando los bichos. ¿Qué carajo? Esto es lo que llevamos sacado hasta el momento. Saqué toda esta partecita. Ahora estoy sacando la grava para poniendo, por ejemplo, ahí, allá o acá. Mientras tanto, no voy poniendo y voy sacando. Voy llenando este cofre y ya tengo un cofre casi medio de grava. Vamos para arriba. De grava sacada. Me queda un espectacular trabajo. Me quiero morir. ¿Acaso no lo viste venir? Tengo que sacar todo esto y todo esto tengo que sacar. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a seguir. 3:28 de la madrugada. Bueno, gente, tercera vez que vengo a reparar todo. Dios mío, qué manera de haber grabado. Pero una cosa buena es que nos queda nada. No nos queda nada. Un re poquito, es una hilerita. Nos queda una línea y ya está. Qué complicado se hace cuando no tenés esponja. Una cosa, como bien les dije, estuve multiplicando grava, misma que estuve usando en la granja. Les quería comentar una cosita de que estuve pensando de agarrar esa grava que multipliqué y tirarla. ¡Abduzcan! Yo sé que va a haber grava que es la que yo traje, la que estuve farmeando, la que estuve tiempo acá, que estuve farmeando con los piglins, pero también hay mucha grava que yo multipliqué con el bug del portal. O sea, la usé para sacar el agua, sí, pero ahora no la quiero tener para beneficiar. Como hacer más tierra, hacer concreto, prefiero tirarla. Te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo. A ver, yo les di a elegir de que si me dejaban duplicar, pero creo que no, no voy a duplicar. Es más, yo voy a decir que no voy a volver a duplicar, porque un poco me hace sentir, no sé, raro, me hace sentir, ¿me entendés? Porque me hace sentir raro, no sé. Así que no, lo que voy a hacer es como veníamos haciendo, es farmear el oro, comerciar con los piglins y farmear la grava en la granja de Husk. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! En fin, voy a volver a la granja. Agarramos todo el concreto que podamos blanco. Cambiamos el color de la granja y sacamos el agua de dentro. Algunos centímetros más tarde. Miren esto. Esto es lo único que nos queda de agua, amigo. Esto es lo único que nos queda. Ay, no, sí. Esto es lo único que nos queda de agua. Hay unos hijos de puta ahí, sí. Ahí me reventó un creeper. Pero miren todo lo que nos queda. Nada, nada nos queda esa parte. Lo que vamos a hacer ahora, sacar esa piedra, esta capa de stone nada más, y la vamos a cambiar por concreto. Yo ya tengo un poco de arena. La tengo en la base. En fin, vamos a cambiar todo este bloque completito, este cubo Rubik's, le vamos a cambiar la stone por concreto. Cuando me quede sin, voy a agarrar y me meto en la granja de Husk. Y cuando tenga más arena, vuelvo, hacemos concreto y seguimos poniendo. Acá he vuelto. Merci beaucoup, bon chantois. Traje toda la arena que tenía. Necesito acá, vamos a hacer así. Ahí está. Esto no me alcanza para nada. Me parecía mucho, pero no me alcanza para nada. Esto acá es lo que va a ir al medio de cada cubo, de cada cuadrado. Ahí también tiene que ir. Necesito hacerlo coso. Vamos a hacer una maquinita acá nomás. Vamos a hacer una maquinita provisoria de cemento. Decime que tengo lo necesario. Tengo dos de estos que ocupo. Un observer, ok. Soldador, ok. Y ya está. Necesito esto nomás. Para el que no sepa. ¡Estúpido! Metemos tres. Uno. Bueno, me estoy olvidando de algo. Un cartelito. Tucson. Galerioli. Tuxin. Bloque acá, solta dioli, observa dioli, bloquecito de agua por acá, acá, y lo único que quedaría, tuki tuki, y ahora que se haga la magia. Este es magic. Me quedo acá hasta tener todo el cemento blanco y después llenamos cada cara del cubo. Ok, Brody, te veo. Ah, caray. Vamos a poner, porque ya tengo todo el cemento. Perdí uno. Ya, perdí uno. No importa. Tengo que sacar esto. Voy a poner esta partecita. Y bueno, acá rellenar. Nada más que rellenar. Vamos a hacer esto en cámara rápida y volvemos. Ok,
hasta acá llegamos con el concreto que teníamos. Nos falta una banda, ¿no? 9 stacks, acá tenemos 2 más, tenemos 11, 24 stacks nos faltan, Dios. Vamos a hacer lo siguiente, me voy a ir a la granja de Husk, ahora que es de noche voy a aprovechar. Cuando se hace de día me vengo acá, hago el llenado de estas dos boludeces. Cuando se hace de noche vuelvo a la granja de Husk, se hace de día vengo para acá, noche Husk, día acá, noche Husk. Lo repetía tanto. En fin, nos vemos en un segundito para ustedes. 150 años que hace ese calamar atrás mío. Señor, ¿qué está haciendo usted, por favor? La magia oscura no está permitida en este rubro. Lo estoy viendo, señor. No haga boludeces. Como decía, un segundo para ustedes. 1000 años para mí. 2 semanas después. ¡Buah! ¡Volvimos! Por fin, gracias a todo lo que quiere el cielo, tenemos el templo vacío. ¡Dios! Solo me faltaría el piso y los pilares esto, pero bueno, eso no importa. No hay agua, no hay agua ni siquiera acá adentro. Lo terminé de vaciar hace poquito. Y acá logré conseguir 2 stacks, 19, pero los 19 los dejé. Me traje los dos stacks nomás. A mí no me cuentes tu vida, Domingo. Después de que pongamos esto, miren lo que tengo. Tucson, tenemos que poner todas estas puertas de vallas ahí adentro. Vamos a hacer una caída de agua desde ese nivel. Vamos a hacer una caídita de agua hasta más o menos esta altura. Y después acá una corriente que lleve a los bichitos hasta donde están ahora. Y después, bueno, la parte de almacenamiento abajo. Ahora sí viene lo chido. Convierto esto, lo coloco allá arriba y después me voy a seguir farmeando porque necesitamos más arena. Voy a seguir farmeando husk para luego volver y hacemos el área de almacenamiento antes de poner el agua. Bueno. Antes de... Me traje maderita. Antes de irme a quedar FK para conseguir arena, me voy a quedar acá. Qué feo que es poner jungla y abeto después. Pero bueno, es lo que hay. Qué asco, asqueroso. Voy a poner todas estas vallas a ver si me llegan. Creo que no, porque tengo que conseguir... O sea, cada 3 son más de un stack. Vamos a poner todas las que tengo acá. Por las dudas tengo para 2 stacks más. Para hacerme 2 stacks más ahí. De seguro me van a faltar. Totalmente de seguro me van a faltar. Estoy más seguro que me van a faltar. Cada vez se aseguraba más. Vamos a hacer de la antigüita granja. Esta granja ponele que no vaya a producir la gran cosa en cantidades masivas. Pero por lo menos va a producir lindo. Va a producir decente. No tiene bloques cercanos. Así que va a tener una buena eficiencia a la hora de darnos materiales de guardianes. Producir masivamente, digo que nos dé 100k, perdón, por minuto, por hora, no sé qué sería. Tendríamos que usar los portales, sí, lo sé, sé hacer esas granjas con portales y todo, pero no sé, no quiero esa granja. ¿Para qué tanto? Me alcanza y sobra con esto. Seguro, va, si lo necesitamos más adelante, ya la modifiqué una vez que le va a hacer una raya mala cebra. ¿Qué le va a hacer una modificación más? Porque sí, después, como dije, de ponerme, después de poner todo esto, voy a agarrar y me voy a ir para la granja de Husk. Me voy a quedar ahí a FK farmeando un poco de arena, toda la que pueda. O sea, necesitamos ahí, son 9 stacks. Falta ese lado que son 3 stacks más. Allá hay 2 stacks más. Saco esto, mira, voy a sacar esto y me voy para la granja de arena. Ustedes claramente en un segundo van a estar viendo lo que va a pasar. Yo no tengo ni idea. Así que no, nos vemos en un segundo para ustedes, como siempre digo. 6 meses después. Para hacer la parte voy a bajar más o menos 11 bloques para abajo, cosa de tener una base en la que vamos a hacer el almacenamiento. ¡Mamá! ¡Voy sin manos! A ver. ¡Mira, mamá! ¡Sin manos! Wey, es lo más, el F3 más T. Loco, ayer. No. O sí, ¿cuándo fue? No, pendejo. No es lo más, el F3 más T. Es una mierda. La puta madre que lo parió. Bien, arriba solo tenemos que sacar la parte de la piedra y ya tenemos el agua completita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Taca. Ok. Y acá sería acá. No. Ok, acá estamos en el medio. ¿Cuánto era para cada lado? Eran uno de 15, ¿no? 3 acá, 1 acá, 2 acá. Ok, esta va a ser la plataforma de almacenamiento. No sé para qué es tan grande, pero va a ser la plataforma de almacenamiento. 3 por acá, 1, 2, 1, 2, 3.
3. 1, 2, 3. 1, 2. Nice. ¿Cuánto era? What? Ya se perdí. Nice. Ok, ahora hay que rellenarlo. Pero antes, me olvidé de mostrarlo. Creo que me olvidé de mostrarlo. Pero bueno, ya saqué todos los pilares. Sí, me olvidé de mostrarlo. Ya saqué todos los pilares y saqué el piso de todo el templo. Literalmente, lo único que queda natural del templo es esto. Este piso, nada más. Pobre templo, amigo. Lo hice boleto. Voy a tener que ver cómo hacer más eficiente esa granja de husk. No sé cómo, nunca había hecho. Vino más que se hace con los andamios, por eso le hice con andamio. Y pero no sé cómo hacerla más eficiente, porque los husk son unos hijos de mil puta que spawnean solamente en un lado oscuro. Capaz que también el mecanismo lo ponga por debajo. Dale que esto es lo último, dale que esto es lo último. Listo, padre. Iba a hacer la granja con concretos de colores. Sí que me arrepentí, porque qué paja. No terminaba más con eso, boludo. Iba a tener que farmear una locura de cosas. Voy a ir a buscar tolvas, ponemos. Tolvas, cofre, ponemos. Y arranca esto, ¿no? ¿O no? Capaz tengo que buscar más cofres. Capaz que lo hago de 4, la mierda. Lo hago de 4. ¿Te enteraste que murió la reina Isabel? Ganó Mirtha Legrand, loco. Encabezada Mirtha Legrand, papá. Argentina está a tope, boludo. Aunque queda Silvia Pinal. Uy, tenemos más, tenemos Chabelo. ¿Quién es Silvia Pinal? No sé, pero Silvia Pinal, la Mirtis. Tamo. Se nos fue una doña, loco. Necesito vidrio. De que murió la reina diciendo cosas como: ay, no, pobrecita, que descanse en paz. Pero qué pobrecita, como que la pasó mal. Como que la doña ahí sufrió toda la vida. Pero anda, lavate el hoyo. Chabelito tiene 87. Ah, Chabelo está en el apogeo. Ah, Chabelo, uff, aguanta. Todavía aguanta. Todavía sirve. Era del 30. Chabelo es como el Yeti en la serie Un Show Más. El Yeti, claro, el Yeti había enterrado a todos, boludo. Cuando, bueno, no había enterrado a todos, sí, no. Estaré el príncipe Carlos III esperando toda su vida para ser rey. Y ahora... ¡ahora puedo ser rey! ¡La puta madre que te parió, vieja puta! Y se moría. ¡La puta que te parió! La vieja en la tumba. Esta vas a ser rey. Ok, sistema de recolección ya está. ¡Ya está todo! ¡Ey! Ya lo tenemos todo, boludo. Ya está todo, mirá. Hay que designar los lugares, abrir el techo, cerrarlo y ya está. Nice. Fin de la retrospectiva. Date. Acá estamos de nuevo, post stream, hermano. ¿Cómo le va? Loco, ya tenemos casi finiquitado, finalizado. Enhorabuena, la granja de... coso, de guardianes. Tenemos casi la granja de guardianes. Y acá me hice un poquito más de coso este cemento blanco para rellenar esto. Igualmente... no, mentira, no lo voy a ocupar para esto. Yo lo voy a ocupar para aquello, para el techo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en stream hicimos esta parte del agua. La tenemos que sacar ese piso, agregar un piso acá y agregar el piso blanco. Y ya está. Y ya estaría la parte del techo, pero... lo único que nos queda es hacer la distribución en el item sorter. ¡Es todo un profesional! Nada más. Vamos a ver cómo... ¿cómo distribuimos los ítems? ¿Cuáles ítems necesitamos? ¿Cómo lo vamos a distribuir? What the fuck, bro? Voy a dejar un solo cofre con nada. O sea, sin item sorter para ver qué entra ahí. Porque capaz que sacamos saco de tinta. Igual, vamos a poner claramente uno de cristales, uno de pescados y fragmento de prismarina. Ahí está, para 8. Excelente. Vamos a cambiarle el... suscríbete, bebé. Corazón. Quédate. A ver, vamos a ponerlo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Wey! Che, ponemos 4 por acá. Fragmento. 4 por acá. Fragmento. 4 por acá. Fragmento. Lo mismo por acá. Que sean cristales. Lo mismo por acá. Que sean cristales. Y vamos a poner otros pececitos. Ahí está. Ya tendríamos el item sorter. El resto llegaría a este hopper. Y a ver qué nos darían. Pero en fin, ya está lista la granja, hermano. Tenemos que darle nada más que a esto. Vamos a dar por finalizada esta granja, abriendo esta parte, dejando acceder el agua. Dios mío, todo este tiempo, toda una semana y pico para llegar a este momento, qué hermoso. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Dios santo, hermano, Dios santo. A ver, opa, ya tenemos los primeros. ¿Calamares vamos a tener? Sí, estoy viendo ya que calamares vamos a obtener. Disculpame, flaco, no podés venir conmigo acá. Listo, ahí lo tenemos. Y ahora lo único que nos quedaría
vendría a ser cerrar esta parte. Así que voy a buscar un poquito de vidrio negro. Perdón, piedra negra. Piedra acá. Ahí está, ahí tenemos el primero. ¡Dios! ¡Qué pesado que se ponen! ¡Qué muchacho, che! ¡Qué muchachito! ¡Ay, no seas pesado! ¡Esta perra está loca! Lo bueno que va a ser la última vez que los vea estos hijos de su madre. ¡Ah! ¡Me caí, güey! ¡Ayúdame, chavo! ¡Ayúdame, chavito! ¡Uy, qué mate! ¡Mueran! ¡Re maldito yo también! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pela! Y bien, vamos a rellenar esto y podemos dar como finalizada esta bella y hermosa granja. Me va a faltar cilantro nomás a buscar. ¡Ya está finalizada esta hermosa y bella granja! ¡Por favor, Dios mío, lo que me costó! Lo único que me quedó, o sea, me faltó es poner... Me quedé sin bloques para acá, los bloques de concreto. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que ya está la granja. Ya está la granja, güey, ya está la granja. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Mirá la cantidad! ¡Pobre delfín que se cagó! ¡Mirá la cantidad! ¡Qué taradez! ¡Qué buen servicio! No, esto es una locura. Estos cofres no me van a alcanzar. A ver... ¡Ay, por Dios! Amigo, esto produjo... En lo que yo estuve poniendo los bloques. Esto produjo en lo que yo estuve poniendo los bloques. Es una locura. Es una locura, amigo. Y estoy acá abajo, no estoy en la zona FK que está allá arriba. Ay, no te puedo creer. No. Es una locura, amigo. Bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Vuelvo y repito, discúlpenme por haberme tardado tanto tiempo, pero quiero que contemplen lo que tuvimos que hacer. ¿No? ¿Me entendés? O sea, tuvimos que vaciar un montón. Como dije. Como dije. Esta graba, chau. Esto duele, Duele, pero bueno. Ahí está. Saludos. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Ahora sí, chicos, si les gustó, por favor, no olviden suscribirse, dejar la like, activar la campanita, dijo uno. Qué raro es decir eso de activar la campanita, güey. Y espero que les haya gustado un montón. Así que nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau, chau! Esto es una locura, amigo, es una locura. No puede producir tanto así, amigo, yo estando acá. Mira lo que es esto. ¡Chau! Sebastián. Cepillín.